¿Una columna? El aplicante escogerá un lugar y tratará de enamorarte para llevarte una cena. ¿Tratará de conquistarme? Prende tu termómetro de amor, pero no podrás acostarte con él. No sucederá. ¡Qué frío, qué frío! ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí! ¡Buen artículo! ¡Estuvo genial! Gracias. Ay, ¿puedes ver los datos del próximo aplicante? Sí. Konosuke Sakurada, de 37, ¿es dentista con clínica? La audiencia es diversa. Ay, la serie está prevista para 8 artículos. Si es popular, la alargaremos de seguro. ¿En serio? ¿Podría convertirse en un libro? Espero con ansias tu artículo. Daré lo mejor que yo pueda. Disculpa, pero... Ya lo sé, está bien. No te vayas a acostar con él. El departamento legal está involucrado en una gran demanda ahora. ¿Podría convertirse en un litigio? Práctica dental. De seguro está rodeado de lindas asistentes dentales. Mi misión es el libro. Adelante. Ah, buenas. ¿Señor Sakurada? Sí. Yo soy Kanbayashi. Hola. Está... regular. Este dentista de 37 años escogió el bar de sushi de Roppongi llamado Suzuna. Ay, lo siento. ¿Ay? Salud. ¿Él es tímido o qué? No me ha visto los ojos para nada. No han pasado ni 3 minutos y ya sé que será una noche larga. Permiso. Les, ¿tomo fotos? Adelante. Almejas y sábalo con salsa miso y vinagre. Té con infusión de pepino con vinagreta. Y un trío de verduras, shungiku, mizuna y seri. La bendición. Mmm. El pepino es sazonado con un caldo de dashi. Así es. La vinagreta de miso es sutil. Así es. Está muy bien sazonada.
Así es. ¿Qué? ¿Solo sabe dos palabras? Kanbayashi. ¿Sí? ¿No le intereso como hombre? ¿Qué? Ya lo sé. Desde que usted me vio, noté una gran decepción en sus ojos. Eso no es cierto. No me importa. ¡Qué mal! Mi tendencia de mantener una expresión neutral y clara acabó con la motivación de Konosuke. Ostras de Aweshima cosechadas en Kagawa. ¡Ay, qué rico se ve! Lo voy a probar. ¡Qué ostras tan grandes! Pero al mismo tiempo son tan frágiles. Este cremoso sabor se mezcla perfectamente con el picor de la cebolla y el vinagre ponzu. Ay, debo enfocarme en trabajar. Usted, ¿por qué aplicó para participar en este artículo? Al leer los artículos, la escritora me empezó a interesar. Ay, muchas gracias. Escribe desde una perspectiva elevada. ¿Qué? Usted se cree superior a los hombres, los analiza y luego los juzga duro. Pero yo no me creo superior a los hombres. Las chicas dan miedo. ¿Qué? Digo, usted, por ejemplo, es una chica normal, sonriendo felizmente mientras me evalúa a mí. Pues, es el tema de la serie. Así que se le ocurrió que yo soy el tipo que le vaya a besar los pies. O que me trago cualquier grosería que me dé. ¿No es así? No, no soy así para nada. Él tiene un gran complejo de acoso. No me importa. ¡Qué mal! A este paso esta cita no funcionará. Tengo que calmar la tensión como sea. Este es nuestro surtido de sashimi con mariscos de estación, que son jurel, róbalo, pargo y mejillones. ¡Ay, qué lindo plato! Se ve rico. A comer, pues. La textura es tan perfecta. Y qué sabor tan refinado al masticarlo. Ay, no. El sashimi está tan rico que casi me olvidé de trabajar. La serie puede ser extendida si los artículos son populares. Pero solo pasará si logro que este hombre trate de enamorarme. Señor, Sakurada, yo quisiera saber cuáles tipos de mujeres prefiere usted. Mi última novia es modelo. ¿Modelo? Las anteriores a ella fueron una hermosa y una reina. ¡Qué reparto tan espectacular! Pues como tiene una clínica dental. Señorita, ¿y qué tipo de hombres prefiere usted? Ay, no tengo preferencias en sí. Es con quien sienta química. Buena respuesta. En serio, no tengo tipo, porque igual no he tenido un novio. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿En serio? ¡Ay! Es más o menos. Linda, y asumí que sí tenía. Más o menos no es un cumplido para nada. Creo que eso es lo más que puedo esperar de Konosuke. No causo interés y no tengo vida amorosa. ¿Qué? ¿En serio? ¡Traigan sake! Al fin. No sé qué pasó, pero al fin está cediendo. Urge que trate de conquistarme. Cumpliré mi meta. ¡Vamos a ganar! El Hasum Mori es una macarela asada con pasta de frijol Saikyo. ¡Qué delicioso!
La bendición. ¿Cuál pruebo? ¡Ay! La macarela saguara es tan rica y liviana. El sabor cambia al tomar un poco de sake. ¡Es cierto! El aroma de la macarela intensifica. El pescado con sake combina muy bien. Señor Sakurada, ¿le gustan las chicas bellas? En realidad, no necesitan ser bellas. Me conformo con una más o menos así como usted. Gracias. Viniendo de Konosuke, eso es un cumplido. Creo que nunca me he enamorado de nadie en mi vida, en realidad. No me diga. Las mujeres son muy inconfiables. Al salir con alguien, pienso que a ella solo le gusta mi título de presidente. Tal vez cuando los hombres tienen una buena posición económica, se vuelven sospechosos de las intenciones de las mujeres. ¡Ay! Ah. ¿Estás solito? ¡Konosuke! Algún día encontrará a alguien que lo amará por quien es usted. Megumi. Debe de confiar en sí mismo. Sí, sea valiente con su gran corazón para amar y ser amado. Creo que es duro para Konosuke también. Hay algo que debo admitir. ¿Qué? Yo solía leer la revista que usted escribió para el Café de Gatos. ¡Ay, gracias! Me agrada mucho saberlo. Fue por esa revista que yo decidí comprar dos gatitos también. ¡Qué increíble! Vivo en un lugar que permite gatos. ¡Ay! ¡Ay! Tengo foto. ¡Enséñemela! Ahorita. ¿Foto impresa y no de celular? ¡Vea! ¡Ay! ¡Divinos! ¿Compró dos de una vez? No estoy en casa durante el día. Así se hacen compañía. Oír eso me dan ganas de llorar. Konosuke, se está viendo un poco mejor ahora. Me ha interesado desde que leí esa revista. No me diga. Pensé que usted era como yo, algo torpe y también demasiado honesta. Así soy, torpe y demasiado honesta, ¿sabe? Konosuke es muy astuto. Señorita Kanbayashi, me sorprende. Su personalidad y cara no están mal. ¿No podría ser un poco más positivo? ¡Felicitaciones! ¿Qué? Apenas aprobó. ¿Por qué mejor no me conquista? Nuestra especialidad, el taimeshi arroz con besugo. Se ve increíble. Y delicioso. ¡Ay, qué aroma! Lo probaré. ¡Qué bien! ¡Es exquisito! ¡Ay! El rico caldo de sarda y algas y el aroma de perejil mitsua y el sabroso arroz de besugo con umami. Un poquito de sal resalta la dulzura del besugo delicioso. Es algo hojaldroso, pero a la vez no es nada seco. Y al momento de comerlo, el sabor se intensifica. Esto lo calienta a uno. Sí, calienta. Ay, soy feliz.
también. Yo me siento muy feliz. No quisiera comer de la olla. Tal vez estamos destinados a terminar juntos nosotros dos. ¿Será que al fin dirá la frase para conquistar? Tal vez guardó su virginidad hasta ahora solo para quedarse conmigo. Me alegra mucho que sea virgen. Bueno, yo tengo casi 30, así que yo... ¿Qué? ¿Qué? Dijo que no ha estado con un hombre. Pues quise decir que he estado solterona. Ay, no. Se está cerrando otra vez. El besugo está muy bueno, ¿no cree usted? Tiene tantos sabores, pero aún así no chocan para nada. La cocina japonesa es tan delicada. ¡Koldo, ya! ¡Se enojó! Para el segundo tazón, le agregamos nuestro caldo especial. Muchas gracias. Desde el momento que supo que no soy virgen, ¿me dejó de hablar? La meta que quería cumplir ahora se ve imposible. Con permiso. Quiero hablar con usted. ¿Qué descaro tiene para juzgarme en base a mi virginidad? ¡Cállese, chica usada! La experiencia es la que determinará si una mujer es buena. Somos como peces peleando para sobrevivir. Eso nos hace firmes y buenas. Sí, claro. Dudo que lo pueda convencer. Jefe, ¿me trae la cuenta, por favor? El doctor Sakura pagó por la cena. ¿Qué? El doctor ya se ha ido. ¡Ay, no! ¿Me dejó varada? Gracias por todo. Regresaré muy pronto. Ay. ¡Sakurada! ¿Cómo pudo irse? Y olvidó su querida foto. No paró, siendo una cita muy romántica. Perdón. Debió decir que es virgen. ¿Qué? No hubiese sabido la verdad. Es cierto. Es como pensé. ¿Qué? Kanbayashi es torpe y muy franca, como me lo esperaba yo. Yo quería poder enamorarla. Sakurada. Ah.
Gracias. ¡Me enamoró! ¿Qué? Me enamoró. Totalmente. Kanbayashi. El tipo de calor que se siente con el bocado de besugo es el amor que busco. Gracias a usted, podré confiar en las mujeres otra vez. ¿Qué? Bueno, gracias por hoy. Pues, después de todo, creo que esta noche fue un éxito. Podré escribir un artículo sobre esta cita y Konosuke lidió con su complejo de desconfianza. A pesar de todo, las cosas terminaron bien. Pero ser más o menos no es cumplido para nada. Por naturaleza, las criaturas llamadas mujeres aman ser elogiadas. Por eso, son sensibles ante la galantería y son muy analíticas. Caballeros, tengan cuidado con las palabras que usen para elogiar a las mujeres. Frases como más o menos linda y serías linda si perdieras unas libritas son absolutamente tabú. Mejor dile una mentirita blanca y simplemente halágala. Palabras simples, elogiantes la harán sentir bien y aumentarán la autoestima que ellas tengan por ustedes. La frase del día para enamorar. Yo hubiera querido enamorarla. ¡Qué suerte! Edad que mi papá. ¿Cinco? ¿Cuál es la mejor parte de ser una escritora? Es bueno tener un hombre que me deje salvarme. Mis empleados son como familia. Los cincuentones son buenos. Yo me acostaría con usted.